All right, hello. Hello, good night, teacher. Hey, good evening, sorry, disculpen la. Good evening, sorry. Okay. Okay, disculpen la tardanza, pero estaba en la otra clase y estaban emocionados ahí con el examen. Okay. Good. Now, let's see, there's most people here. More people here. Y fíjense que no sé por qué solo a ustedes les pide unirse en la otra clase. Es un complot contra ustedes. Ok, good. Está cayendo duro. Okay, everybody's in. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hi, Renita, how are you? Okay, for more people coming in. Very good, teacher. Okay, that's nice. Okay, we are ready. Okay, people, good. Yes. Yes, ¿me va a preguntar algo? Que usted dijo que vamos a hacer un examen. Sí, el examen de está ahí en el tercero. Solo vamos a hacer un ejercicio y luego nos vamos a revisar el examen. Que es a 20 minutos. Es el examen de la que está aquí en el midterm. Es este que está aquí. Le dice midterm questions. Eight questions, ese. Y... Es que vaya. En la sección 4 y 5, le tenemos que terminar hoy en esta semana. No, ahorita, lo que vamos a terminar ahora, ya, o sea, ya, algunos ya deben de haberlo terminado, imagino, es el examencito que está ahí, el midterm, el medio curso, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, tendríamos que cubrir la unidad 1, la sección 1, la sección 2, la sección 3, y este examen que vamos a ver, hasta donde veamos hoy, es lo que tiene que estar completito, para que se los revisen en la plataforma y la administración. Ah, ok, pero no vamos a llegar al 5. No, o sea, entonces ya la otra semana vamos a ver la sección 4 y vamos a iniciar la 5. Ok, y ya la última semana terminamos la 5 y vamos a revisar también el día miércoles de la última semana, terminamos la unidad, la sección 5, y el jueves estaríamos viendo el examen. Es el último. Okay. O sea que la otra semana solo van a llenar la sección 4, y la que sigue, la sección 5 y el examen. Ok, thank you. Bueno. Teacher, pero a mí me cayó ayer un mensaje que decía de que ayer iba a hacer el examen y la sección número 3. Y que para mañana tenía que tener ya completo la sección 4 y la 5 para el 10 de junio. No sé si a alguien más le cayó ese mismo mensaje. Pues no. Igual sabía. A mí me cayó también, teacher. A mí me mandó. A mi WhatsApp. Aquí les voy a. A ver si. Porque no puede ser eso. O sea, bueno, la verdad que como les dije desde el inicio, el programa está hecho para que ustedes puedan ir por su cuenta. Miren, aquí está. Esto me lo mandaron a mí. Ay, me cayó ese mensaje, pero eso es la sección 3 y el pequeño examen. Hasta el 10 sería esta mañana.
Y del 13 al 16 dice completar la sección 4, que es la otra semana. Y el 20 y 23, la sección 4. Por aquí se lo voy a compartir. Este es de inglés corporativo que me lo han mandado. Porque, vamos a ver. Y ahorita les voy a poner. What is it? En este grupo. Ahí están. Va, ahí pueden ver que dice semana 1, ahí en el WhatsApp, del 30 de mayo al 2 de junio, completa la sección 1 y 2. Del 6 al 9 de junio, que es esta semana, hoy es 9, completar sección 3 y midterm. Julio Castro. Ok. Entonces hasta ahora. Ok. Luego, y la otra semana, que es del 13 al 16. Ok, del 13 al 16 es completar la sección 4. Y la última semana, del 20 al 23. Dice ahí completar sección 5 y final exam. Entonces, hoy solamente es hasta ¿cómo es que se llama? Hasta la unidad 3. Son de semana, módulo, necesito que ya voy completando la sección 3 y intención. Formas y campeones y el 2 de junio, más tardar. Ajá. Recuerda que nuestra plataforma de aprendizaje está disponible. Sí, aquí está. Aquí le están poniendo, dice, para comentarle que mañana sea. ¿Cuándo se lo mandaron? Ayer, me imagino. Buenas noches. Y ayer. Ajá, entonces dice finaliza la segunda semana, o sea que hoy. Hoy termina la segunda semana del módulo, lo que significa que ya debe ir completando la sección 3 y midterm exam, que es lo que hasta ahorita estamos. Ahorita estamos aquí, que vamos a ver ahorita. Este video, el que vimos anoche, se recuerdan de los adjetivos, y un ejercicio que está después, ahí termina la sección 3. Entonces ya ustedes tienen que tener lleno eso, y luego vamos a ver el examen, y ahí eso tiene que quedar ya completo para mañana más tardar, que aquí lo vamos a ir viendo, y ustedes pueden ir tomando las notas, y si ya lo hicieron, pues ya solo ir avanzando. Maestro, perdón que lo interrumpa. Hay un ejercicio, entre los ejercicios, creo que anterior a ese que está poniendo, creo, no recuerdo, hay una que es de poner, la respuesta es de poner la chis, pero no me lo acepta. Sí, hay unas que son... A veces se la puse abreviado y todo por lo eso posible. Por eso me tardé un poco en ingresar ahora también, porque estábamos teniendo el mismo problema con algunas, ¿cómo es que se llama? Lo mismo me estaban comentando en la otra clase, de que alguno, yo creo que es por el apóstrofe que está fallando o algún espacio, pero ya vamos a ver eso, ya lo vamos a ver. Okay. Y vamos a terminar con esto de acá para que tengamos completo el ejercicio. Ok, no tiene ninguna duda de lo que vimos ayer, ¿verdad? De este vocabulario. He's really tall, she's thin, he's handsome. ¿Queda alguna consulta aún de estas palabras? Hi everyone, personality and appearance of tips. She's a little heavy. Ok, está más largo, más grande. Ok, we have he's really tall, he's short. She's a little heavy. She's really friendly. They're good looking. He's handsome. She's thin. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. She's shy. He's funny. She's serious. No problem. Okay. No problem. Good. Vamos a ir acá. Hicimos este, ¿verdad? No. No, creo que no. Sí, lo hicimos. Sí, lo hicimos, ¿verdad? Era Karen, era short, right? Yes. So remember, Marco is
Dean. Then, and Elena is shy, I think, or friendly. I don't remember. Friendly. And serious, right? Friendly. En 3.4 era el problema mío. Yes. Okay. Y solo then, una es la que esa que no, no. Okay. And then these are, for example, this is the last one that we have. And this is the, aquí termina la, la sección 3. Ok, si nos vamos a ese, 3.4 es este que está acá. Y la que usted me dice es esta. Ok. Es la, esta de aquí. No. ¿Dónde está? She's, está aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Que dice que es originaria de Reino Unido o algo así. Uh-huh. O sea, asegúrese de que es esa, ¿verdad? Pero sí, esa es. Sí, esa. Acá, mire, las respuestas posibles son este, estas que están acá. Entonces, creería yo que tiene que tener cuidado con dos cosas. Uno es ¿qué le dijera acá? La forma del apóstrofe que están utilizando, y la otra es tener el cuidado de que no haya un espacio. Entonces, si ve aquí, si yo le doy un espacio después del apóstrofe y luego le doy submit, entonces me la va a marcar mala. Entonces, si yo le quito ese espacio acá, porque lo mismo sucedió acá, entonces al darle espacio donde no se debe, entonces las marca como malas. Entonces aquí las corrige. Y aquí ya están. Entonces puede hacer eso, algún espacio, o puede sí, ser, o puedes... Ya revisé, lo tengo así exactamente como lo tiene usted. Y siempre me sale mal. Y la otra puede ser la forma del apóstrofe. Aquí este que sale acá es bien, creo que bien rectecito. Mira, trate de, haga una prueba. Ahí están las tres posibles opciones, ahí en el chat del WhatsApp. Traté de copiar una de esas y solo dele copy paste para ver si la acepta por la forma en que está hecho. De hecho, voy a hacer yo la prueba aquí. Si me permite copiarla, el WhatsApp, doy copy, vengo acá, le doy copy paste, le doy enter. Estuvo bueno, ahora lo doy copy paste y lo doy submit. Vaya, mira, aparentemente me la aceptó. Ok, yo se me puso lento esta cosa. Sí, a veces podré. Entonces prueben con eso, si ese es algún problema de eso, y me avisa, ok. Teacher. Yes. Por si me desconecto, es porque la señal está mala, porque aquí está lloviendo fuertísimo. Va, ok, vamos a hacer una cosa antes de que se desconecte alguien más. Voy a pasar lista entonces ahorita y luego nos vamos a hacer un poquito de práctica. Y vamos a hacer primero el examen y luego una práctica. Let's see if we have. Ok. Thursday. Así que se quede porque de ninguna forma me lo acepta. De todas maneras, no, no se lo aceptó. No, de ninguna forma le pegué las que usted me dijo, todo siempre me da incorrecto. Ojalá. Así que. Ok, ahora, si al fin, vean esto, si aquí por ejemplo, yo le tengo, aquí me da 34 de 34. No, digamos, me da 32.21. Ok, no es mucho lo que les afecta, aunque lo ideal sería que saliera todo, pero no le va a afectar porque son estos dos puntitos de este ejercicio.
Sí. No es de todos los demás, no se los quita de todos. Ajá, claro. Ok, good. Bueno, veamos. Gracias, ok, Ada is here, right? Ada, la vi ingresar. Yes. Sí, okay. Present. Ok, Ada. Ok, we have Adina. No, it's not here. We have Andrea Gabriela. Present, teacher. Okay, good. We have Brian Steven. Brian? No. En el chat está escribiendo Brian, teacher. Yes, okay, Brian. Yes, Brian. Okay, thank you. Okay, next, we have Carlos Enrique. Present. Carlos William. I present. Yes, there you are. Claudia Lorena. Present, teacher. Okay, Claudia. Then we have Damaris Esmeralda. Present. Yes. Okay, then we have Elderly. Elderly. Present, elderly. Teacher. Elderly, yes. Good. Then we have Esmeralda Nicodemo Ortiz. Presente. Elmer. Esmeralda Guadalupe. Present, teacher. Okay, Eunice. Eunice, no. No lo he visto. Okay, so then we have Flor del Carmen. Present. Okay, Harrison. Harrison. Yes. So, okay, Helen Elizabeth. No. Henry Adrián. Presente. Okay, good. Then Ileana Beatriz. Present. Okay, good. Iris Janet. Present. Okay, present. And then we have Irma Adriana. Presente. Okay. Irvin. Presente, teacher. Then we have Jaime Antonio. Presente. Yes. Okay, good. And Jaime Renberto, también. Presente, teacher. Come on. Janet Fidelina. Presente, teacher. Okay, good. Jessica Sarai. No, Jessica. Jocelyn. Jocelyn. Okay. No, Jocelyn. Joel Ernesto. Presente. Okay. María Cristina. María Cristina se fue a la playa. Okay, Odilia Suleyma. Not today. And presente. Okay, yes. And Renita, right? There you go. Good. ¿Alguien que no mencioné? No, creo que no, porque lo tengo a Tina, Helen, and María Cristina. Okay. Perfect. Okay, people, so then we're going to move to the quiz, the midterm exam, like this. Aquí aparentemente, igual va a haber, creo que hay unas que tienen un pequeño problemita ahí. Está cargando. Volví, teacher. You're back. Okay. Loading. Ahí estamos. Okay. Okay, este es el primer ejercicio que está ya en el examen. Okay, que dice midterm exam. Dice midterm. And then we have the listening. Yo cuando les recomiendo siempre cuando hagan pruebas así de audio,
lo activan y luego escúchenlo y pongan atención a las preguntas y opciones que les dan acá en el ejercicio. Entonces, de esa manera, la primera vez que lo escuchan es para ubicarse, para, digamos, familiarizarse con el tema, o con el vocabulario, con pronunciación y todo. Y luego, una segunda vez, para... Y una tercera ya para confirmar las respuestas. Into two quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay. What is in the first one? What did you hear in the first one? The first, the second, or the third option? Second. The third. Second. Okay. The second. The second. The second. Okay. Second. And in the number two? Three. Number three. Three. Okay, the third option. And in the number three? Three. No. Camera. Camera. Come on. Okay, and in the number four? Okay, then. Under his desk. Under his desk. Submission history viewer. Okay. ¿Alguien tiene el micrófono encendido ahí? Ok, ¿qué habrá pasado? Okay, here we go. We're back. And then we submit it. Okay, and then you have Zachary. Okay, in the second time, this is how you can see. Is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right.
2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay. Y así es como confirman, ya la segunda vez van escuchando y van viendo sobre el que han marcado y que los números sean los que han escuchado, okay? And that's one way to double check, to confirm. Okay, the next one is complete the conversation. It says complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or her. Okay. What's important here is to follow the conversation. Okay, aquí lo importante es seguir el hilo de la conversación, ¿verdad? For example, here's Matt hablando con Tony y le está presentando a Jennifer. They say, Matt, Tony, this is my friend. And this one, that he uses my, your, his, our, or her. Her, because it's a woman. Say her. Se puede poner con mayúscula. Her. Okay, her name is Jennifer Miller. Okay, the next one is Jennifer is in my our. Está refiriendo a la clase de ella. Our, nuestra. Our class, English class. Tony, what's your last name? Ahora Tony le pregunta directamente a Jennifer, what's your last name? Again, it's Miller. Okay. Y ese es el uso de los pronombres de los adjetivos posesivos, right? Possessive. You say my, your, his, our, or her. Okay. Questions? ¿Algún problema está ahí? Okay. En el siguiente, creo yo que es. Bueno, se estaba realizado. Aquí, aquí había una issue. Que era are, no había ningún inconveniente. I am, creo que aquí pueden. Están las posibles respuestas. Fíjense bien, aquí en este, aquí pueden utilizar minúscula y mayúscula. En este de acá acepta mayúsculas, minúsculas, contracción y sin contracción. En el siguiente, aquí viene mi ser. She is. Aquí acepta igual contracción, sin contracción, mayúsculas y minúsculas. Pero en la última, que estaría correcto si dicen it is, pero solo acepta el apóstrofe, o sea, el contractado, it's. Ok. Entonces ahí está correcto. Esto es lo que les digo. Por ejemplo, si por algún error uno a veces no se distinguen en cómo es que se llama, al verlos así, que hemos dejado un espacio de más, entonces ahí es it's. Está aquí, solo por ese espacio, me la marca mal. Si yo quito ese espacio, right, it's good. Accepts. Ok. Pero en esta, como les digo, no sé, el que la programó, obviamente el ejercicio, dejó que solo aceptara las contractions. No the full form. Ok. That's it. Ok. In the next exercise. Yes, finished. Yes, I see you now. Okay, so we have
Yes, Eunice. Ay, buenas noches, teacher. Yes. No, le iba a decir que aquí está lloviendo, por eso no me había conectado, porque se está yendo la luz. Sí, pero ajá, ya estoy aquí. Ajá, por eso me extrañaba que no lo había visto. Y cuando pasé lista, le puse ausencia. Entonces, aquí ahorita. Lo... Vaya, ya estoy aquí. Yes, no problem, ya está. Okay, good. Then, in this one, you have to see the sentence and which is the best answer for this. You say, if I say goodbye, have a nice day, then you say, I'm just fine. Thank you, you too. Thanks, you too. Okay, thanks, you too. De ese menos formal, right? Thanks, you too. See you later. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hi, how are you? Not bad, thanks. Not bad, thanks. Okay, not so bad. I will survive. Hello, how are you? Good evening, Beth. They say hello. Hello. Adelante. No, it's okay. Hello, ¿cómo era? ¿Cuál me dijo? Hello. How are you, Mr. Smith? Yes. Hello. No, it's okay. Hello. Submit. And then you have the correct answers. Okay. There you go. Y aquí está el puntaje, right? 12.5 de 12.5. That's what it takes. Estas así casi no dan problema porque ya están hechas, ¿verdad? Ahora tiene que escoger uno la correcta. Ahora, aquí la ventaja es que si se escoge la incorrecta, da la oportunidad de corregirlo, right? Okay, for example, the first one is, what are it, what are this, or what are these? This one? These, right? What are these? Plural. What would be the next one? They are. Their earrings, right? So they have this one. Are these your sunglasses? No, it's there. Let's see, for example, are these crystal glasses? No, they're not. Are they? No, they're not. It's the continuation of the conversation. Number three. Is this a notebook? No, it's not. It's ink. And it's an address book. There we go. Okay, here it is important to see the affirmative, negative, if it is question, if it is plural or singular. This is plural, plural, this is plural, plural, and this is singular. This is a notebook. Okay. And I think there is another one. Prepositions, according to the picture. You have four options. Okay, when you have this one, you say there. The keys, they say, where are the keys? They're on the briefcase, right here, right? They're on the briefcase. That's right there on the briefcase. Is the CD player behind the briefcase? No, it's next. Not. It's next to, okay? So it is here next to. Okay, this is next to. Where is the newspaper? Under. Under. It's under the briefcase. Okay, it's under. And the last one is, are the books?
In front of. In front of the CD player. Let's see here. Okay, so then you say, are the books in front of the CD player? Yes, they are. Pregunta no del en sí del de las que están acá, sino que del tema en sí, las preposiciones quedaron. Aquí lo importante es recordar qué significa cada una, ¿ok? Y ver la relación que le ponen de acuerdo a las imágenes, ¿ok? O si uno, ver la referencia, ¿ok? Si es uno la referencia, en este caso, where are the keys? La referencia son las llaves. Is the CD player behind the briefcase? Ahí la referencia es el briefcase, ver dónde está el briefcase y ver de acuerdo a este objeto dónde está ubicado el CD player. Okay, that's the important thing. Okay, the next one is, yes, we have completed conversations with the correct answers. Aquí igual seguir la secuencia, right? Say, hi, Hiroshi. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Okay. What is the next question? Are you from Tokyo? Okay, are you from Rio? No, say no. Where are? No, we aren't. Okay, no, we're not. ¿Por qué usamos we? Porque es plural. Porque dice plural, correctamente. Aquí nos dan ellos la pauta. No, we're not. Y si seguimos la conversación, nos vamos a cuenta que están hablando de nosotros. No, we're not. And then. Plural. We are from. Correct. Maestro, perdón que lo interrumpa. Diga. No sé por dónde van porque se me descargó la compu. Vamos en el midterm exam. Me quedé en el G. En el E me quedé. A, B, C, D, E. Ah, en el anterior. No quiero ver. No, son dos. Ajá, en la A. No sé si te la tendré correcta. En esta. En la 2, en la segunda A. Ajá. Ah, pues sí, la tenía correcta. Ajá, ahí me quedé. ¿Está bien? Sí, yo creo que sí. Quiero ver la tercera. Sí. Ah, no, aquí la tengo mal. Ok. Then you can check and correct. Okay, muchas gracias. Okay, good. El que seguía era el de las preposiciones con referencia a la imagen de acá, right? Okay. These are on, next to the CD, the briefcase, the newspaper under the briefcase, and the books in front of the CD. Uh-huh. Okay. And then? Sí, está bien. Gracias, maestro. Okay. So we have the next one, which is yes. We are, right? Are you? And then we say, no, we are. Because I wanted to show you the and here. And the possible answers. Okay, in this one, le va a aceptar mayúsculas and minúsculas, right? Lo mismo acá. Acepta la contracción o la forma separada. Mayúsculas, minúsculas y mezcladas, right? Y acá igual, acepta contracción. Si no usan la contracción también. Y mayúsculas con minúsculas. Okay, so that's it.
That's the what? G. Letter G. Okay. And yes, this one is the last one. Okay, where you have the questions. Who's that? Because it's talking about people. It's a new student. What's his name? Because he's talking about the name of Chen Kuo, right? And he's from China, the nationality. Okay, where is he from? Okay, si bien no van a encontrar muchos, no hay muchos problemas como en los otros ejercicios, tanto en la escritura, right? And also the topics. Bueno, aquí vimos, pues that, preguntas acerca de las, alguna duda con las preguntas de WH, who, what, where, when, how, why. ¿No? El otro tema es el de los topics, yes, no questions. Are you, are we, is he, is she, yes, no questions. The other topic is prepositions, on, next to, under, in front, behind, okay, around. It is prepositions, right? In, up, down. The other topic is this and this. Okay, this singular, these plural. Okay, you have this singular, these plural. And the other topic, expressions, right? Expressions para hacer saludos. Then we have the verb to be. Is our the possessives, my, your, his, our, and alphabet and numbers. Esos son los, digamos, los temas que serían que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son los ocho temas que hemos visto a lo largo de estas dos semanas. ¿Alguna duda o pregunta de, aunque sea de todos estos temas, aunque sea de los del inicio? Comments? No? No, teacher. Ok. Vamos entonces, les voy a compartir en el grupo la imagen de los adjetivos. Ahí está en el WhatsApp. Iván, lo que vamos a hacer en este momento es una práctica de, van a decir, por ejemplo, en el grupo con los que estén, cada uno va a escoger, va a decir, va, my mother, digamos que yo estoy en mi grupo aquí con tres más. Y le voy a tomar este vocabulario y digo, ok, my brother Roberto is really tall. Okay, voy a ocupar la primera frase que está aquí arriba, right? It's really tall. ¿Qué otros puedo ocupar para describirlo a él? He is thin. He is handsome. He is talkative. And he is funny and friendly. Okay, con todos esos adjetivos describo yo a mi hermano Roberto. Obviamente aquí es de conocer el significado, porque si yo digo my brother Roberto is really tall, pero después digo he is short, ya no tiene sentido, ¿verdad? O puede decir he is thin, but he's a little heavy, okay. O es delgado o es un poquito pesado, un poquito rellenito. Entonces van escogiendo eso y hacen una ronda. Si terminan, vuelven a practicar con otra más.
Okay, con otra persona, la idea es practicar pronunciación y el significado de cada uno de los adjetivos. Vamos a hacer exactamente 10 minutos y luego salimos de regreso, okay? Here we go. ¿Qué dijo? Vaya, con Odilia, entonces comience Carlos con Odilia y luego yo con Andrea. Andrea y yo. Ok. ¡Ey! El casco, cuidado. Cállense. Vamos a usar. Pero ¿y el que vamos a practicar? Vamos cállense. A vamos a describir a una persona. Vamos a usar los adjetivos de que mandó el profesor ahí la imagen en el grupo. O si se pueden otros, también se pueden usar otros. Exacto. Aquí está. Hey, sería. Pero lo que mandó ayer. Sí, no. Ahorita lo acaba de mandar de nuevo en el grupo. Donde habla he's really tall, que la persona es alta. He's short. He's a little heavy. He's handsome, she's thin. Todos esos adjetivos vamos a usar para describir a una persona. Ajá. Esos adjetivos vamos a usar para. Bien viejo. Cállense. Bueno, voy a describir yo a un amigo entonces, para comenzar. Perfecto. ¿Santana? Oh, Santana, ok, nice. Okay. Nuevamente, usted, yo ya dije my brother, usted dijo my sister, right? Yes. Yes, ok. ¿Otro ejemplo? No sé si va a participar Esmeralda o Iris. Ok, creo que entonces vemos en la sala. Ah, ok, perfecto. Tenemos a la compañera Iris y a Esmeralda. ¿Las compañeras cómo están? Ya se salió Iris, está compañera Esmeralda, no sé si va a practicar, compañera. Está bien. My friend. Ok, bien. My friend Lucía is short. Okay. And my friend Lucía. Bueno, vamos. Somos tres, no. Sí, pero yo creo que ya se unió al teacher también. Hola. Hola. ¿De cuánto era el grupo? Pues, ¿dos? ¿De dos? No, de dos. Ahorita somos tres. Es que, no sé, yo solo me salí del grupo que me la tocó teacher porque solo yo me había quedado. Yo no sé si mucho te mueves, pero se te escucha el micrófono bastante movido. Ajá, bastante. No, lo que decía es que
el teacher me puso con otra persona, pero no sé, ella esa persona salió y yo me salí, pero como solo yo quedé, me salí, ¿verdad? Ah, ok. Sí que puede, algunos tienen problemas con la conexión, puede ser que todos hayan salido. Entonces puede practicar aquí, no importa. Okay. Sí, correcto. Vale, está bien, teacher. Ok. Ah, pues que practique, como nosotros ya... Ajá, exacto, él puede ahorita. Go away. Okay. Dale, compañero. Y me perdí, no sé cuál es la lección. Sin miedo al éxito. Sí, digo, muy ya no sacó. No, entró, creo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya terminaron? Mal, no. No. Está como complicado. ¿Por qué? Es que como vamos a usar las, ¿cómo se llama? Lo que usted mandó, vea. Los adjetivos. Los adjetivos, entonces... Estamos tratando de cómo armar las preguntas. No, es que no son preguntas. Solo tienen que escoger ustedes a una persona y decir, well, my brother is tall. Y ahí busquen todos los adjetivos que van de acuerdo a la descripción de su hermano. O mi hermana. Mm-hmm. My brother is short, good looking, talkative. Y van diciendo nada más los adjetivos, que de eso se trata una descripción. Como la descripción, entonces. Es la descripción. Es una descripción. Yes. Ah, ok. Ah. Ok. Como aquí están todas, vea. Ajá. Podría decir yo, my brother has 12 years old and he is very cute. Las que están aquí en la imagen, el grupo de todos los que están ahí. My brother is tall, my brother is thin, he's talkative, he's funny, he's serious, he's shy, okay? Todos los que están acá. Pero hay unos que, o sea, obviamente si ya dijo que es tall, no va a decir que es short también. O es tall, o es short. Mm-hmm. O es thin, o is a little heavy. Entonces, ahí es donde se va practicando. Okay? Okay. All right? Good. Go ahead. Okay. How vamos? Good. Everything fine? Hello, Ada. How are you? Estamos tratando de descifrar qué dice cada uno. Okay. Recuerden. Adjetivos. Solo es de escribir a una persona, ¿vale? Esa que se escribe talkative, ¿cómo se pronunciaría? Talkative. La primera. Parlanchín, hablador. Talkative. Ah, la traducción sí. Es algo como hablador. Y se pronuncia así, talkative. Talkative. Sí. Sin la L, talkative. Ah, talkative. Ajá, exacto, correcto. Talkative. Talkative, sin la L. Talkative. Okay. Uh-huh. Hay una persona que habla bastante, he's very talkative, bien parlanchín. All right? Uh-huh. Eso sería más o menos como la idea, parlanchín, hablador, algo así. Ajá, uh-huh. Exacto. Pero no es, aquí lo que pasa es que aquí hay una connotación que se llama, mire, él es un hablador que como está chambreando. Uh-huh. Entonces, pero no va en eso, sino que es alguien que nada más. Él es el que habla y no se calla. Alguien que le gusta hablar mucho más. Exacto. Right. Okay. That's correct. Okay. Good. Okay. Solo voy a un grupo más y luego nos regresamos. Okay. Perfect. All right. The other girl has is 4 years old. Is 4 years old. Yes. La dos. ¿Cómo se dirán las dos? Both. Both. Uh-huh. Ambas. Yes, both. Uh-huh. One is 10 years old and the other is 4 years old. Really, Damaris? Yeah. Mm-hmm. Hello, teacher. Hello.
¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, ahí estamos conociéndonos. We are meeting. We are getting to know each other. Getting to know each other. We're getting to get each other. Estamos conociendo. Okay. Oh. Getting to know each other. Mm-hmm. That's right. We're getting to know each other. Okay. ¿Puedo escribir? Yes. Voy a poner en el chat. Getting to know each other. Getting to know each other. We're getting to know each other. Es una sola palabra. Each other. Esa es una, el each other es una palabra que significa reciprocidad. Por ejemplo, como dice, look at each other, mírense. Ese se que utilizamos nosotros, conózcanse, get to know each other, conózcanse. Ese se que va al final es el each other. Getting to know each other, nos, ese nos estamos conociendo, es el each other. Okay. Este es un pronombre de reciprocidad. Va en las dos vías. Por ejemplo, we love each other, nos amamos. We know each other, nos conocemos. Okay. Thank you, teacher. Gracias. Perfect. No sabía eso. Okay. Nunca había visto esa palabra. Okay, fine. Thank you. Now let's go back. Okay, good. Okay, aquí, here we finish the unit 3, section 3, 1, 2, 3, and the test for the next class. Vamos a seguir practicando con los adjetivos, aunque en el siguiente ahí viene ropa, viene more or less, you know, for example, the clothing, possessives, vamos a seguir viendo los posesivos, these, that, those. Entonces siempre se viene como reciclando algunos temas, okay, de lo que ya vimos. Vamos a ver hablar del weather around the world. Entonces, pero el lunes vamos a practicar, o sea, recuerden que los adjetivos son para describir. Ok, entonces esos que están ahí en esa conversación, o en esas imágenes, hay que memorizarlo bien. El lunes vamos a practicar un poquito más. Ya la otra semana solo tenemos una sección que cubrir. Y quiero ver, son... tres ejercicios que tienen que hacer. Entonces, y hay más videos, información que... Maestro, una pregunta. Dígame. Y las, ¿cuándo se hará el proceso para la inscripción para el segundo módulo? Pues yo creería que es la última semana de junio, de la del 20 al 23, creo. Entonces, pero les digo que es bueno de que en la otra semana terminemos, vayan completando ustedes los ejercicios anticipadamente para que después los podamos revisar en la clase. O sea, Pero al grupo, bueno, a mí a lo personal ya me enviaron de nuevo el documento en PDF y me enviaron todo para poder mandarlo al correo. Ah, ok, entonces ya, gracias. A mí igual. Conocer. Igual a mí. Sí, entonces desde ya. Entonces empiecen a... Sí, pues a mí no me lo han enviado. Entonces, a mí final. Tampoco, ¿será que ya no nos van a tomar el cuenta? No, es posible. Lo que hagan es que si ya ese... Por eso, bueno, son buenas las preguntas. Lo que hagan es que si no se los han enviado, pregunten, mire, fíjense que me comentan mis compañeros que ya les enviaron documentos.
Y necesito que me envíen los míos porque necesito tiempo para llenar. Okay. Para que se los envíen. Ok, muchas gracias. Y también nos los hacen correr a última hora. Teacher, ¿y el curso que sigue, cómo sería? Básico 2. Quiero ver, permítanme. Creo que es. Ya les voy a decir los nombres, creo que los tengo acá. Y siempre vamos a estar con usted. No, por lo general los no, ahí no le puedo decir porque no somos nosotros los que asignamos, sino que un par de veces me ha tocado repetir, pero no es muy frecuente, pero ahí ya depende de la oficina. Va, mire, este es inglés principiante módulo 1, el que sigue es inglés principiante módulo 2. Luego ya pasa a inglés principiante módulo 3. Y hasta ahí. Luego viene el preintermedio 1, preintermedio 2, preintermedio 3. Y luego viene ya el intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3 y así. Y ahí ya viene el preavanzado, creo. Y así. Entonces, que, si llegamos. Digamos que son 3 meses. Sí, son 3 meses en el principiante, 3 meses en el preintermedio, 3 meses en el intermedio. Intermedio. O sea que en 9 meses, casi un año, están casi ya llegando al nivel avanzado. ¿Qué sería un porcentaje? Hacer gringo, t-shirt. Intermedio es, se puede decir que es como un A2. Es un nivel de A2 que está, todavía no gringo. Para llegar a un nivel gringo puede ser un B2. Que son más o menos unos 2 años y medio. ¿Verdad? No, ni tan así tan gringo, pero sí. Ah, mire, para aprender un idioma son por lo menos 5 años. ¿Verdad? Y sí. Disciplina, lo practica, etcétera. No, y como estamos aquí, pero si ustedes quedan en Estados Unidos, donde se habla el idioma, es menos tiempo. Entonces, porque eso también afecta, ¿verdad? Que el hecho de que usted esté expuesto el día a día con el idioma, tiene que hablarlo o hablarlo. ¿Verdad? Pero acá, a veces es solo la hora de clase o un par de horas más que le dedican. Entonces, quiera sea o no, afecta. Aunque ahora hay mucha ventaja, que hay YouTube, hay Netflix, hay varias plataformas donde se pueden practicar el idioma. Si apruebo la prueba DOSH, sería cuando yo tuviera el avanzado. ¿Para cuál? O sea, para meterme a la prueba TOSH, la que se hace para ver si... Ah, el TOEFL. ¿El qué? El TOEFL exam. Ajá. Sí, ahí tiene que terminar todos los niveles. Y es que, bueno, ahí depende, pero en el TOEFL lo que se necesita mucho es vocabulario, lectura comprensiva y auditiva. Porque hay muchos ejercicios de listening y de escritura y de... Bueno, ahí las 4 habilidades. O sea, ¿de qué tengo para qué es? Eso es para, ese examen determina el nivel de inglés que usted tiene. Ahí es donde le dicen ustedes A1, A2, B2. Entonces ahí puede uno ver más o menos a qué nivel de inglés está en comparación con alguien, con un gringo, por así decirlo. Bueno, tengamos esperanza. Yes, yes, yes. Eso es lo último que despierto. Algún día, entonces cantemos mi sueño ideal. Yes. Por favor. Yes. Yes. Como el porcentaje de al final de todo, si llegamos a hacer el año 3 meses con todos los 5 niveles, el porcentaje sería, podemos llegar hablando nosotros, aunque sea un 60-70% de inglés. Mire, ahí depende mucho de cada quien. Alguien, yo le puedo decir que sí, pero hay alguien que puede. Yo he conocido gente que en 6 meses han despegado, porque por su cuenta también, ahí depende de uno, de cuánto quiera, cuánto tiempo tenga. O sea, hay un montón de elementos que es bien difícil. O sea, siguiéndolo, sí podríamos decir que sí. Pero también depende de si usted vaya, por ejemplo, va haciendo todos los ejercicios y va sacando, supóngase que 90, pero un 90 suyo propio, sin consultar de nada, que esto yo me lo sé, me lo aprendo,
Entonces, para arriba y para abajo, pues al final usted puede decir, tengo un 70% de todo lo que he visto, 80%, y sí se podría defender mucho. Aparte de eso, leer por su cuenta artículos de internet en inglés y así, ver películas en inglés, todo eso le va a ayudar. Entonces, por ello, depende mucho de uno, de qué tan rápido puede avanzar. Pero de que sí se avanza, sí. O sea, yo como le digo, personalmente he conocido personas que en 6 meses han despegado el doble de lo que se espera que vayan a un cierto nivel. No en estos programas, estoy hablando de cuando estábamos en presenciales, porque aquí no le puedo dar ese seguimiento porque a veces los veo aquí 1 o 2 meses y ya no los vuelvo a ver. Entonces, hasta esa ya es cuando están más avanzados, pero cuando estábamos en presenciales, sí. Entonces, a veces veía a las personas en presencial y después en otros niveles, aunque no estaban conmigo, los oía hablar, los encontraba y hablaba. Y, pucha, que decía, yo conocí cuando estaba en, que no podía decir ni hello. Y ahora, así hablando fluido, una conversación. Entonces, sí, o sea, sí es posible. Entonces, pero sí es de practicar y quitarse la pena. Lo lograremos. Yes, you can do it. I'm sure, estoy seguro que sí. Yes. Con la ayuda de Dios y con mucho esfuerzo, ¿verdad? Ahí van. Okay. Por lo pronto, bueno, vamos a soñar. Por lo pronto vayan a soñar en inglés, vayan a hacer la tarea, soñar, dormir y soñar en inglés. Yo creo que sí, vamos a soñar con el inglés. Cabal, y para que les vayan bien, para que vayan contentos, les voy a dar el día libre mañana. O sea, ahí se conectan hasta el lunes. Okay. Bye. Have a good night. Have a nice weekend. Good night. Nice weekend. Teacher, good night. Good night.